Son las 7:20 a esta hora. Camilo Samán, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, está con nosotros. Muy buenos días. Sabemos que acaba de regresar de Chile y Argentina ofreciendo crédito al exterior para que vengan a invertir, para que diversas empresas vengan al país. Expliquémosle esto a nuestros compatriotas. Gracias. Buenos días, Carlos. Bueno, efectivamente, la Corporación Financiera Nacional, una vez más articulándose con las diferentes instituciones del Estado, esta vez en un trabajo conjunto con ProEcuador, ha iniciado un ciclo de visitas a todas partes del mundo, promocionando la inversión extranjera en el Ecuador. ProEcuador, por su lado, está diciendo todas las virtudes que tiene el Ecuador, que son varias, y comparativamente muy interesantes, y la CFN está promocionando dos cosas. Primero, el Exim Ecuador, que es el Banco de Exportación e Importación Ecuatoriano, que tiene y va a tener corresponsalías en varias partes del mundo, y por otro lado también las líneas de crédito que podemos darle a los inversionistas en el Ecuador para que puedan desarrollar sus proyectos. ¿Bajo qué parámetros se entrega esta ayuda? Lo que es Exim Ecuador es básicamente tener corresponsalía en el exterior para que aquellos clientes de otros países que quieran comprar productos ecuatorianos lo puedan hacer con líneas de crédito allá que la CFN paga acá. Avala acá. Entonces ya vamos a poder vender nuestros productos con crédito al comprador en el exterior para tener ventajas comparativas. En lo que corresponde a créditos ecuatorianos o coparticipaciones ecuatorianas, la corporación tiene, pues como todos sabemos, líneas que fomentan el desarrollo, lo que el presidente ha determinado el cambio de la matriz productiva, que es lo que se está dedicando a la CFN de lleno, y para eso le decimos a los empresarios del exterior, vengan a Ecuador y hagamos todas estas facilidades, por ejemplo, vengan a sembrar árboles, que le estamos dando hasta 20 años plazo, y en una línea de fomento con el MAGAP. Me imagino que eso sería con Chile. ¿Qué pasa con Argentina, por ejemplo, para tener un ejemplo concreto? Argentina tiene mucho interés en todo lo que es creación de software, tiene mucho interés en todo lo que es creación de frigoríficos, camales. Para los municipios. Exactamente. Con el Ministerio de Agricultura estamos trabajando en lo que es producción de silos, para distribuir los silos en diferentes partes del país. Recordemos que hay una disposición presidencial muy clara, que es subir la producción de maíz. Correcto. Pero para subir la producción de maíz no solo se necesita una buena semilla y una buena fertilización, sino también se necesita tener los silos adecuados. Esos silos los estamos haciendo a través de financiamiento de CFN y, como ahora CFN tiene también dentro de su holding financiero al Banco del Pacífico, ahí se encuentra una empresa llamada Almagro, que es una almacenera que también va a ir poniendo silos en diferentes partes del país. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Lo importante es que el Ecuador está saliendo al mundo de una manera coordinada, de una manera uniendo las diferentes instituciones como es MAGAP, Ministerio de Turismo, ProEcuador. Las cadenas productivas. Todo esto se está dando como un solo cuerpo. Entonces, si alguien tiene interés en entrar al Ecuador, tiene toda esta red de ministerios que le están dando las ofertas. Esto es lo más importante que yo creo que es lo que está pasando. ¿Cuál fue la respuesta que ustedes sintieron allá en esos dos países? Las respuestas son tremendamente positivas. Los empresarios inclusive nos están escribiendo correos electrónicos, se está manteniendo ya el contacto con ellos, estamos respondiéndoles para ir avanzando en todas estas cosas. Hay empresarios argentinos que quieren venir a instalar plantas acá, porque se dan cuenta, una de las virtudes del Ecuador, que está geográficamente muy bien ubicado. Si quieren venderle a Chile, le quieren vender a Perú, le quieren vender a Colombia, le quieren vender a Venezuela, el mejor lugar para ubicarse estratégicamente es Ecuador. Sin contar que tenemos ya el paso del Pacífico al Atlántico a través de la vía del Amazonas, y aparte de que tenemos el puerto de Manta, que es un puerto de aguas profundas. Cualquiera podrá decir, se ofrece afuera, ¿qué pasa acá adentro? Acá adentro yo no creo que haya un empresario que no pueda negar el desarrollo económico del país, que no pueda negar el orden con que se están llevando las cosas, que no pueda negar que con todo el pago de impuestos y todo el pago de seguro social que se están haciendo a nivel de empresarios, lo único que se ha logrado es mejorar las condiciones en el país. Me decía usted, extra micrófonos, que se ha invertido 800 millones en el último año. La corporación desembolsó de 800 millones de dólares en crédito el año pasado, obviamente por una cifra totalmente récord, fuera de todo lo que se había venido hablando de banca pública. Cuando nosotros tomamos la CFN en el año 2008, se desembolsaban 70, 80 millones de dólares al año. Son cifras que
que es totalmente diferente a lo que se venía haciendo antes. Y la tramitología, porque eso es uno de los hechos que la gente comenta, dice, antes conseguir un crédito de la CFN era tomaba medio, una vida y la otra. Más largo que incluso tartamudo. Hoy en día esa tramitología se ha reducido bastante. Obviamente todavía dependemos de ciertas instituciones que hacen que todavía un crédito no se pueda lograr en tiempo récord, por ejemplo, registradores de la propiedad o notarios o cosas que se escapan un poco de nuestro ámbito, porque para realizar un crédito hay que hacer ciertos trámites de constituciones de garantías, etcétera. Pero cada vez vamos más rápido y mejor. ¿Desde qué monto? ¿Cuál es el monto mínimo que presta la CFN para inversión? La CFN como primer piso, los montos pequeños ya los está dando a través del Banco del Pacífico. Ya estamos funcionando en esta alianza, por eso le digo que somos el holding financiero pacífico. Todos los créditos pequeños se los va a canalizar solamente a través del Banco del Pacífico. ¿Un crédito pequeño de cuánto, por ejemplo? De $50,000 en adelante. Ya. La CFN ha colocado una línea de segundo piso con el Pacífico de $200 millones. Correcto. Y el Pacífico ya está reaccionando ante esa línea. ¿A qué tasa se presta ese dinero para inversión? Alrededor del 9% para lo que es empresario. ¿Cuál es la tasa en el mercado normal en este momento? Estamos hablando. Mire, la tasa del Banco del Pacífico está parecida a los demás bancos. Ya. Las tasas preferenciales que tiene la CFN son, por ejemplo, en forestación, ya, tenemos desde el 7% anual, en pesca de arrastre, que son aquellos créditos puntuales que tenemos que dar como brazo ejecutor del gobierno, sí, porque la banca pública es eso, la banca pública es un ejecutor de políticas de gobierno, económica. No es que la banca pública está por un lado y el gobierno está correcto por el otro. Entonces, en un momento como el que pasamos con la pesca de arrastre, que por cuidar el medio ambiente en el Ecuador se hizo un cambio de actividad en los pescadores, entonces la CFN salió con una tasa del 7% anual. Correcto. ¿Por qué? Porque teníamos que ayudar a ese sector. Y por lo general las tasas normales van entre el 8 y el 9%. Muchísimas gracias, Camilo Samán, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Ahora sí, me dicen que ya está la gobernadora del Guayas allá. Así que pausa y regresamos con ella. El tema, obviamente, las invasiones.